dos a la vez. Está bueno. Echamos agüita para que refresque, para que el pescado quede limpiecito. Vamos a ver qué tal nos ven esta aventura. Acompáñenme, déjenme sus comentarios de qué lugar me están viendo y si les gusta el video, ayúdenme compartiendo. Bueno, nos vamos a tomar. Vamos a ver qué tal nos va y todo con la gracia de Dios. Vamos, amigos. Amigos, miren, así lo hacemos. O también para ahorrar se pone unas cintitas color verde, color amarillo. Ahí tenemos el amarillo, tenemos de todos colores. El pescado bonito lleva a picar estos señuelos con unos plomitos o pirulitos, también le decimos acá. Bueno, lo vamos a botar y vamos con la pesca. Vamos a estar bien bien concentrados en esto de lo que es el bonito, porque a veces cuando pica llega a jalar y concentras, te llegas a pulsar o a pinchar con los ganchos y te va a hacer una buena herida. Bueno, vamos, botamos el pirulito y vamos con la pesca, amigos. Así que vamos, deseanos toda la suerte de Dios, crucemos los dedos, vamos. Bien, amigos, miren, vamos a botar estos pirulos. Lo botamos, miren cuántos hay. Vamos a trabajar con 10 ganchitos o 10 pirulitos. Y amigos, miren, ahí se va el señuelo. Con el bote navegando y así el mono viene y embiste la carnada. Bueno, vamos con esta pesca, crucemos los dedos. Deseenos toda la suerte en los comentarios. A ver si hacemos carga. Y amigos, vamos a pescar. A la vez. Dos a la vez. Bota el espinel, bota el espinel. Hacemos y jalamos para que la picada sea mejor. ¡Picó, picó, picó! ¡Picó! ¡Picó, picó, picó, picó! ¡Ay, no, no, no! ¡Picó, picó, mira también! Ahí jaló uno. Cuidado porque hay hartos ganchos y te puedes enganchar. Tienes que estar bien concentrado. Listo. Ya. Mientras sigo tomando mi desayuno, arroz con huevito.
pescando, que la vez estamos comiendo. No queremos morir de hambre, pero tampoco queremos quedarnos sin pesca. En la mañana no más pesca. En la mañana no más pesca. Solo temprano. Y tenemos que aprovechar. Como se dice, no morimos de hambre, tampoco nos quedamos sin pesca. Así que le damos con todo. Tenemos que comer parados. Tenemos que comer así. A veces así le viene el pescador. Creo que picó. Pescando, vamos a botar el espinel, amigos. Miren, nosotros le hicimos espineles, algo chiquitito, puro ganchito con plomitos y su muestrita. Miren, lo hemos hecho nosotros mismos con cintitas. Lo hemos hecho para ahorrar. Miren, ven, y le han puesto su ganchito y pica. Seguimos pescando.
agüita para que refresque, para que el pescado esté limpiecito. Lampito está. Ahora sí, llenamos la bodega y nos vamos a puerto. Bueno, amigos, así acabó y terminó la pesca del bonito. Ya eso ya es tarde, ya por lo menos son las 5 de la tarde, ¿no? Y vamos a hacer nuestra cena y vamos a descansar para el día siguiente vuelta a pescar con el pirulo. Bueno, me despido con todos ustedes, hasta una próxima aventura de tu amigo Víctor del Mar. Y si te gustó el video, déjame en los comentarios qué tal te pareció esta pesca de bonito. Quisiera saber desde qué lugar, país me estás viendo, y ayúdame compartiendo el video. Nos vemos, amigos, en un próximo video haciendo pesca y cocina. Chau, chau. Recuerda que solo se vive una vez y nada más. Disfruta con la familia y sal a comer. Nos vemos en un próximo video.